Hoy hemos salido de paseo por Salamanca, concretamente por la calle La Rúa. Vamos a conocer algunos de sus edificios emblemáticos de la mano de Elvira Sánchez. Acompáñennos. Hola Elvira, hola, ¿qué tal? Buenos días, José Ángel. Bueno, preparado para ver La Rúa, la magnífica arteria de la ciudad de Salamanca, ¿no? Exactamente, el eje de la ciudad. Y qué mejor que ver las vistas desde San Martín. ¿Qué te parece? Vale. Nos espera Jesús. Vamos, ¿vale? Venga. Pasan los años, pasan las generaciones, pero La Rúa sigue siendo una de las arterias más importantes, si no la más, de la ciudad de Salamanca. Conoceremos algunos detalles de la iglesia de San Martín, al principio de esta calle La Rúa y en torno a la cual, dicen, se dio forma a la ciudad de Salamanca. Todos estos edificios los hemos conocido habitados, ahora muchos de ellos se encuentran en ruinas, pero esconden en su interior un gran tesoro patrimonial. Entramos en la iglesia de San Martín, que después de la última restauración luce magnífica, como van a ver en imágenes. ¿Y por qué me has traído aquí, Elvira, a la iglesia de San Martín? José Ángel, no se entiende nuestra Rúa sin San Martín. Sí. Es imposible, es un concepto de eje. Es el eje estratégico de la ciudad. De un extremo está la catedral, sí. Y de este extremo está San Martín San y la Martín. Plaza Mayor. ¿Y por qué? Porque es la segunda iglesia románica después de la Catedral de Salamanca, de la Catedral Vieja, que se construyó sí. Románica. Ah. Y a partir de aquí se crea un eje en la ciudad. Seríamos la parte civil y administrativa con el ayuntamiento, sí. Y del otro extremo estaría la catedral y la universidad, que sería la parte más religiosa, pero también administrativa, que es la universidad. Ajá. Y para entender eso hay que conocer San Martín y quererlo, porque está en este punto estratégico. Y luego se da la casualidad que se ha hecho todo un plan director, que era necesario, la han dejado nueva, como bien sí. Dices. Y además es que participa nuestra parte última, que es espectacular, pero sí en otros tramos. Y sobre todo en la bajo cubierta, que es espectacular las vistas que tienen, pero también en el entorno de los edificios. ¿Me ibas a presentar a alguien? Sí, que nos van a enseñar. Quiero presentarte ¿sí? a Jesús, que es el responsable y además el que se encarga de San Martín, por que favor. Nos va a enseñar la parte Martín, de arriba. La parte de Jesús, arriba. Encantado, buenos días. Sí, que conoce todos los recovecos, ¿vale? Ah. Un poquito más que yo. Pero... Es casi su casa, la verdad. Vale. Y estáis también vosotros en vuestra casa y en vuestra así iglesia. Que... ¿Lleva mucho tiempo aquí? 10 años. 10 años al cargo de San Martín. Sí, sí. 10 años. Jesús. Esta es la maquinaria del reloj, que una de las particularidades que decíamos es que el reloj está por dentro por de la iglesia de San Martín. Por dentro de la iglesia. Llama muchísimo la atención, sí. ¿Y todos los días vienen a darle cuerda? Todos los días viene el párroco don Antonio Matilla a dar cuerda. Para que llueva, no se pare, lógicamente. Haga calor, viene para que no se pare el reloj. Que sería un gran contratiempo que se parara. Sí, porque tiene que... es bastante difícil. Mira. Es porque va a dar las horas. Ah, estos son las 12, entonces... ¡Qué coincidencia! Está dando la hora. Esta maquinaria es del siglo XIX. Sí. Porque la maquinaria original, de cuando pusieron el reloj, se la cedió la iglesia al ayuntamiento. Y hoy por hoy dicen que es la más antigua de Salamanca porque es la única que es manual. No está así como las de la Diputación, Catedral y Ayuntamiento, que claro, son las más próximas. Me imagino que esta será la... Esta es la herramienta con la que don Antonio le da cuerda al reloj. Eso es. Aquí la pondrían. Es donde se pone esto y aquí le dan cuerda. Don Antonio viene y ahí. Entonces empiezan a subir las cuerdas, brum, se empiezan a enrollar y ya está. El que reloj esto aguanta, antes me parece, que unas 50 era una horas. Escalera de caracol. Esto era una escalera de caracol que va por detrás del reloj. Sí. Si moviéramos el confesionario que hay, tenemos y abrimos abajo esa puertecita, sí. Entraríamos en una base como esta. Sí. Y veríamos las escaleras de caracol por donde bajan los péndulos.
¿Qué es lo que vamos a ver aquí, Jesús? Aquí lo que vamos a ver es la parte sur de la ciudad, principalmente. Ajá. Porque el norte nos tapa lo que es la propia iglesia. Sí. Tenemos la Plaza Mayor y lo que era la zona norte cuando empezaron a repoblar la ciudad, que era la que más repoblada estaba. Sí. Sin embargo, el sur había muy poco espacio. ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer alrededor las grandes iglesias y los palacios que hay. Alrededor de San Martín. Alrededor de San Martín. Y desde aquí ya estamos viendo lo que es la clerecía completa. Sí. Vemos todo lo que es el complejo de la Pontificia. Sí. Ya vemos todos los edificios de la Plaza del Corrillo. Y, si y desde giramos, ahí, desde la Rúa, y desde vemos la Rúa, ya la catedral. Vemos las torres de la catedral, las dos torres y la cúpula de San Sebastián. Ajá. Un poquito más adelante, si miramos a nuestra derecha, vemos también las torres que hay alrededor, que son la Purísima y San Benito. Desde aquí, como curiosidad, te puedo decir que los edificios que hay, al estar pegadísimos a la iglesia, sí, y ya dentro del terreno de la iglesia, pues como verás, dista mucho de lo que tú ves desde la calle a lo que ves por detrás. Sí, que se ven magníficas fachadas, pero luego por detrás, y muy pequeños. Sí, son muy pequeños. Mira las ventanas que sí, tienen. Sí, sí, sí. Y ahora ya, un poquito más adelante, vamos a ver lo que es la calle de la Rúa completa y ya empezamos desde aquí a ver la catedral. Y vemos la universidad también que cae a la derecha. Un poquito sí, más adelante se empieza a ver la espadaña de la universidad. Donde está la bandera roja, esa es la trasera de la universidad. Sí, sí, la sí, plaza sí, de Naya. Y como curiosidad te diré también que al final de la calle de la Rúa, aquella torre negra que vemos, sí, es una de las del Parador. Porque el Parador se ve desde aquí, entonces. Parador se ve desde aquí, aquella torre negra. Es porque la iglesia tiene muchísima altura, aunque no lo parece. Iba a decir un tesoro escondido, muchos tesoros escondidos. A mí una de las maravillas aquí que hay es que se ve la fachada de la clerecía, sí, prácticamente completa, y se ven las tres torres que tiene, que es la sí, cúpula sí, sí, con las dos torres. Las dos torres, sí, de la fachada. Y ver, bueno, pues la calle La Rúa. Un piso más abajo ya hemos visto también la calle La Rúa desde un plano totalmente. Sí, a través de la ventana que veíamos. Y luego, antes, si giramos a nuestra izquierda, desde ahí hemos podido ver lo que es toda la zona que hay, desde los dominicos, todas las urbanizaciones y todo Canalejas. Aquí se ve hasta la cuesta Santi Spíritus, desde aquí. Hay un punto que se ve perfectamente. Y ahora una pregunta. ¿Esta iglesia se hizo también, como se hacían antaño las iglesias, como defensa, además de como sí, edificio de culto? Se hizo como edificio de culto, como con defensa. Lo cual explica también que domine tanto. Ten ¿no? en cuenta que aquí estuvo el gobierno de la ciudad hasta el siglo casi XIX. ¿Sí? Toda la ciudad se ha ido haciendo alrededor de la iglesia de San Martín. Por supuesto, la catedral quedaba más separada, pero claro, de aquí para allá los edificios no teníamos nada, había distancias. Claro. Es decir, que eran nuestros vecinos, pero nos veíamos perfectamente. Claro, claro, claro. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ya estamos aquí en la Rúa, Elvira, el principio de la misma que nos vamos a encontrar. ¿Por dónde empezamos? Mira, estamos en lo que llamamos el teso de las catedrales, que ¿sí? es como hablamos los arqueólogos. San Martín, que lo ha explicado muy bien Jesús, ¿sí? está en la cota más alta de este nivel de meseta. Es una sí. falsa meseta y está en la cota. Yo creo que no fue al azar su construcción. Ajá. Y luego quiero traeros hasta aquí porque no lo saben nuestros salmantinos, nuestros ciudadanos. Esta parte se la llama la isla de la Rúa. Sí. ¿Por qué se le llama así? En el siglo XVI se construyeron por el consistorio unas casas tiendas para que los comerciantes se alquilaban, para que los comerciantes vivieran. Y eran estrechas y para que... Entonces esto es de lo último que queda en la ciudad que se pueda explicar. ¿Se alquilaban? Así. ¿Eran entonces municipales? Bueno, no podríamos hablar con esta terminología, vale, mucho tiempo, pero son del siglo XVI, ¿vale? Sí, que han llegado sí. hasta aquí. Y es a partir de aquí cuando en el siglo XVI se hicieron y rodearon toda la ciudad que sustentan, a San Martín. A San Martín, o sea, esta hacen fue la primera, la, serían las primeras de las primeras. Se hicieron estas, luego uno fue haciendo... Se fueron haciendo y eso es lo que nos dice un poco la historia. ¿Hacia y ahora dónde sí, seguimos? Vamos a empezar ya por la Rúa para ver los solares que están y los edificios en el de Madrid. Vale.
Nos tomaríamos un café ahora, o una caña, pero nos han cerrado la rayuela, ¿verdad? Sí. De este dentro de los edificios que has escogido para... Bueno, pero le daría un premio a esta empresa privada, porque lo está rehabilitando, va a tener otro uso, estupendo, y yo le daría un premio ya de entrada, ¿no? Que no esté caído. Saltamos, veníamos del siglo XVI, de las casas islas, y entonces ahora vamos al siglo XVIII. Se asienta aquí al siglo XVIII, hacia 1880 aproximadamente. Finales. De casi el XIX, exactamente. XIX. Bien, pues la aristocracia, lo que era un poco la burguesía salmantina, se asienta en la calle y empieza a alinear esas casas, se empiezan a retranquear y a hacer edificios y casonas. Ajá. Y entonces van a darle ese prestigio que ahora no tiene. Y entonces tenemos por aquí los restos de lo que queda del Hotel Universal. Ah. ¿Vale? Lleva en pleitos mucho tiempo, es una de las que deberíamos de cambiar, este tipo de actitud, un poco de dejar de forma intencionada los edificios que se caigan. Tenía un claustro, yo lo llegué a conocer en esas idas y venidas a la universidad, lo conocí. Tenía un claustro. Tenía un patio precioso. Y esto es el resultado, llevamos demasiados años, décadas, ¿no?, de abandono y de... O sea, que el Hotel Universal es lo que serían estas columnas que están aquí como posteándolo, ¿no? Sí, y pertenecen a ese periodo. Pertenecen a ese periodo. Adosado al mismo, encontramos el edificio de las tres culturas. Están las listas rojas. Es un edificio ecléctico, historicista, ecléctico, neo-medieval, neo-árabe, es un poco... Y está catalogado, también tiene avatares y el limbo judicial y, bueno, de la propiedad. Y pero es uno de los edificios, de los poquitos emblemáticos también de Salamanca de ese periodo. Otro lo tendríamos en la Peña Celestina, que es una especie de minerete que todo el mundo pregunta, castillado, ahí está la Peña Celestina. Sería este periodo. Yo del Universal no me acuerdo, pero ahí donde está Multicopy... La Rayuela, eso les he conocido abierto. El 2018 con dificultades, porque ya en el 2004-2008, ¿vale? Tanto uno como el otro empiezan a hacerle este tipo de estructuras porque empiezan a caerse, hay dejadez, se abandona de forma intencionada, como te decía, y este es el aspecto final. El ayuntamiento le puso eso para que pudieran trabajar en la fotocopiadora, la empresa, pero al final este es el resultado, abandono, dejadez de edificios emblemáticos de la ciudad. ¿Seguimos avanzando? Encantado. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, mira. Nos encontramos en la calle Pan y Carbón. Arsenio, cuéntanos, ¿por qué has elegido este edificio? Bueno, este edificio en realidad me eligió a mí. ¿Ah, sí? Sí, haciendo hace muchos años un trabajo para Elvira Sánchez, un trabajo de documentación en el archivo municipal, pues trasteando, mientras llegaba la documentación que nos interesaba sobre la Plaza de los Bandos, pues encontramos un expediente, bueno, encontré un expediente con documentación medieval inédita de esta institución. Aquí vemos las ruinas, que es el Colegio Viejo de Oviedo, también conocido como el Colegio Don Gutiérrez o Colegio de Pan y Carbón, que por este colegio recibe nombre esta calle. O sea, ¿este es el Colegio de Oviedo? Este es el Colegio Viejo de Oviedo. Después estuvo el otro Colegio de Oviedo, el Colegio Mayor de Oviedo. Ah, vale. Sí, sí. Vale. O sea, es el primero de todos. El primero de todos, además, vale, de verdad. Ahora ya. No hay en todo el mundo hispánico un colegio más antiguo que este universitario, salvo dos, el Colegio de San Clemente de Bolonia, que es un poquito anterior, también del siglo XIV, y después un colegio que se fundó en Lérida, el de la Asunta, que duró muy poquitos años. O sea que podemos decir que este es el colegio más antiguo del ámbito hispánico. ¿Y a quién pertenece ahora este edificio? Pues a un particular. ¿A un particular? Un particular, sí, sí. Este es un edificio muy interesante, la institución, voy a remitir, porque en realidad lo que estamos viendo es una fachada, posiblemente sea del siglo XVI, casi sin lugar a dudas, pero el edificio que yo estoy diciendo existió antes, existió en el XIV, existió en 1382, que es cuando se funda,
por promoción de un obispo, del obispo don Gutiérrez de Toledo, que era obispo de Oviedo, y lo fundó para acoger a 6 estudiantes pobres de Oviedo, de Palencia y de Toledo, que era de donde era él. Y para organizarse, como se organizaron después todos los colegios, con esos 6 colegiales, no había más en la institución, anualmente elegían un rector, que era el que los gobernaba, y ellos, digamos, eran los interlocutores con las instituciones universitarias, con sus profesores, con la institución, pero también, y en este caso es muy interesante, con el concejo de la ciudad, con el municipio. Y lo vemos así, sí. En ruina. Sí. No hay ninguna forma de, dada la historia que tiene y del edificio que estamos hablando, de darle otra imagen, recuperarlo. Eso sería lo deseable. Yo espero que esto lo logremos. Yo recuerdo que no hace muchos años al anterior rector, a Ricardo Rivero, se lo planteé. Digo, mira, tenemos esto aquí. Uh-huh. Es inaudito que sea el edificio más antiguo de la universidad, porque es más antiguo incluso que escuelas mayores como las conocemos ahora mismo. Es una institución. ¿Sería la universidad y casi ya el edificio de Oviedo? Claro, date cuenta, por ejemplo, te voy a poner un dato. En el archivo histórico de la universidad solo conservamos 15 diplomas, 15 documentos del siglo XIV. Hemos recuperado nosotros 8 de este edificio de la misma época. Es decir, que casi hay más documentación de este colegio que del conjunto de la universidad. Y evidentemente es una lástima que esto esté así. Hay que decir que siempre ha tenido muy mala suerte este colegio. ¿Por? Porque la documentación que recuperamos nos habla precisamente de los conflictos del colegio con el ayuntamiento, bueno, con el concejo entonces, porque no le pagaban las rentas del pan y carbón, que es de lo que se mantenían. Las rentas que don Gutiérrez había recibido de la reina Juana, de la esposa de Enrique de Trastámara, y que se le había dado don Gutiérrez esas rentas para que él hiciera esta fundación. Los pobres colegiales les costaba cobrar ese dinero. Rey se las daba al ayuntamiento y el ayuntamiento tenía que dárselas a... No, la colegio. Reina se la dio al obispo y el obispo con ese dinero fundó el colegio. Entonces el ayuntamiento debía darle todos los años una serie de dinero, bastante dinero para la época, pero se hacían los remolones. Y después también tuvieron muchos conflictos con los vecinos. Hay documentos muy interesantes acerca de cómo los vecinos tiraban pues eso, la porquería, las aguas sucias, fecales, a la calle, y estos pobres se quejaban. Pero es interesante porque estamos viendo la fachada trasera, también lo diré. Cuando se funda, siglo XIV, el documento fundacional dice que se crea este colegio en una calle pública, dice así, que se llama Rúa. O sea, que la fachada, o sea, que este original tendría fachada por el otro lado. Sí, es el mismo solar, solo que lo estás viendo en la parte trasera de esta calle. Por eso te decía lo de arreglarlo, eso es fundamental. O sea, esta es una pieza. Claro. Desde luego, lo primero que habría que hacer es hacer una buena excavación arqueológica, porque sabemos por la documentación que había bodegas. O sea, este edificio contaba con bodegas, contaba con un patio, un pequeño patio, y con 2 alturas donde estaban las habitaciones de los colegiales, más el refectorio, etcétera. O sea, que lo primero que habría que hacer es documentar a fondo los restos que tenemos para saber qué parte hay del 14, del 15, del 16, etc. Y después, evidentemente, ponerlo en valor. O sea, está en el eje más importante de la ciudad y esto es patrimonio puro de la universidad, aunque no sea propiedad de la universidad. Sí, claro. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, ¿Por dónde seguimos, pues, Elvira? Vamos a continuar por la Rúa, ¿no? Nos tú queda tienes clase, no te entretenemos más. Te agradecemos mucho, de verdad, que nos hayas dedicado este tiempo. A vosotros. Gracias. Seguimos para la Rúa. Gracias. ¿Dónde nos encontramos ahora? Porque socios unionistas no hemos venido con esa intención, si acaso para otro momento eso. Bueno, ¿no? Pues hemos ido viendo el número 7, el edificio número 13, el número también 17 y ahora vamos con el 49. Ajá. Es el último edificio, pero el más emblemático también, eclecticismo, racionalismo, por eso se mantiene la fachada, ¿vale? Pero en el interior hay una muralla prerromana del universo celtibérico. ¿Vale? Que datamos, la excavación en los materiales es único y ha cambiado un poco la historiografía de Salamanca. Se pensaba que la muralla continuaba por Palominos y estaba aquí dentro con un torreón, una especie de torreón defensivo,
y celtibérico, que datamos desde el siglo V antes de Cristo hasta los materiales nos dan siglo V después de Cristo, los materiales romanos. ¿Por dentro está diáfano? Lo tenemos cubierto para su protección, para el futuro. Llevaba décadas también abandonado este edificio que hemos visto en pie, con escaleras en el interior, con propiedad vida. Propiedad privada también. Propiedad privada. Estaba abandonado, se iba a cambiar un poco los apuntalamientos del edificio hacia el interior. Hicimos una excavación y salió la muralla prerromana, que los materiales son semejantes a los del Cerro San Vicente y bueno, eso habrá que darle una vuelta en el futuro para establecer. Entonces es única y tenemos un tramo. ¿Pero los propietarios ahora quiénes son? Es una empresa privada también, como el primer edificio que hemos visto del Hotel Universal, son de los mismos. Y sigue abandonado un tiempo. Y la imagen que da, porque por mucho que pongamos Semana Santa, yo creo que está vaciado, lleva demasiados. La Semana Santa también. Son 2 metros. Hemos dicho que cambien por otros vinilos, que en otra temporada, que nuestra Semana Santa es estupenda y magnífica, claro que sí, pero sí. Y sobre todo que se tome decisiones al respecto, ¿no? Claro. Que se vayan tomando decisiones y cambiar un poco la imagen. Las vigas estas las he conocido casi tanto como... bueno, más incluso de lo que conocí el edificio. Vamos ya varias décadas. O sea que, claro. O sea, Angeli, tenemos que cambiar esto. Vale. Tenemos que cambiarlo, no forzar a las... Sí. Pero es que son muchos años y esto ya la normativa lo permite, es el eje principal. ¿Dónde hemos empezado? ¿Dónde hemos acabado? Solo ¿no? hay que ver, ¿verdad? Y lo tenemos que cambiar. Un día como hoy que salen 4 rayos de sol, mejora un poquito la temperatura y eso que ya no contamos con tantas facultades en torno a esta zona como había entonces. También es verdad que llegas a la Casa de las Conchas, a la Ponti, y tu vista o las catedrales se nos van a lo bonito, siempre pensamos, esto ya mejorará, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que no es así. No. No es así, es como una... Es un poco andrajosa la ciudad en este aspecto y duele mucho a los... Y en el momento que dejas de ver la catedral y tienes que volver, este abandono, la vista vuelve otra vez hacia... Vuelve a esos sitios. Así que a ver si esto se soluciona en corto o largo plazo. Hay soluciones para todo. Claro. Claro que sí, entonces... ¿Terminamos en Anaya? Perfecto. Venga. Vamos a acabar. Temperatura, todo. Y qué luz, ahora sí. Esta bueno, mañana de paseo. Llegamos al final de la Rúa aquí en la Plaza de Anaya, ¿no? Sí, José Ángel, ya llegamos al final, pero aquí quería reseñar varias cosas. Primero, que la francesada, en el caso de Salamanca, el género Timó, hizo aquí una explanada, ¿no?, y colocó su despacho para contemplar la... Igual que nos tiraron muchos conventos para someter a la población, sí que trajeron cosas buenas, nuevos aires, ¿no? La Gran Vía, el concepto de Rúa Mayor, el concepto de plazas, ¿no?, abiertas, la francesada. Pero en el caso de nuestra Rúa, venimos por la Rúa ya mayor, no es la Rúa antigua, se bifurca a la altura de la Casa de las Conchas, ¿vale? Ah, sí. Entonces aquí había un problema, se quedaron sin tirar unas casas hacia 1880, volvemos a esa época y justo eran propiedad de una mujer, de Teresa Zúñiga y Cornejo. Esta mujer, el concejo del momento decide expropiarlas para hacer un puente urbanístico y acabar con las casas que cerraban un poco la rúa, ¿vale? Ah, y eran de su propiedad y ella, aunque se quería expropiar, no llegaban a un acuerdo, estuvieron durante 10 años litigando, por eso la llaman la Corneja. Y lo digo porque aquella mujer, aunque era rica y tenía dinero para pleitear con el ayuntamiento de la época, que era el entonces Pollo Martín, Florencio, el alcalde de época, y el arquitecto Secal del momento, todos muy, muy conocidos, ¿no? Sí, sí, sí. Esta mujer estuvo en litigios durante mucho tiempo y se le quedó el apodo de Corneja. La tenemos en el cementerio.
Tenemos allí su tumba. Ahí está su tumba. Y es digno de ver también aquello. Es un paseo muy bonito también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí. En este caso al final se llegó a un pleito, se le tiró al final después de mucho tiempo y este es el acceso que queda abierto. Pero mira cómo es el tiempo. Más que a ella, que se merece esto pequeño homenaje de era sus tierras, acá, sus posesiones, sus paneras, sus corrales se le quitaron, ¿no? Y por eso quería luchar para que se le diera dignamente. Yo veo más a Aníbal, ¿vale? Esta es la Vía de la Plata. La Vía de la Plata, también, el acceso. Se entraba por el sur desde ahí, ¿no? Puente Romano. La Vía de la Plata. El acceso era por aquí. Volvemos otra vez con el edificio de territorio betón que tenemos en Villavieja, sí. La muralla que está ahí dentro de ese edificio y aquí tenemos eclecticismo otra vez, sí, ¿vale? Racionalismo, sí, sí, sí. Los edificios de la época, fíjate qué de avatares. Oh, madre mía. Oye, ¿qué te iba a decir? Pese a todo, agradecidos también los estudiantes que hemos ido, ¿verdad? Los franceses por esta plaza que hicieron aquí. Tan maravillosa, claro. Anda, que sí. No hemos pasado horas. Claro que sí, ahora mantenerlo, cuidarlo, protegerlo, eso es. Conocerlo, es básico. A sí, ver, sí, para sí, querer sí. Nuestras cosas hay que conocerlas. Sin duda. Y protegerlas, y esperemos llevarlas. Esperemos que este paseo, ¿verdad?, sirva también como una llamada de atención. Ojalá. Para todo eso. Ojalá que nuestros ciudadanos se den un paseo como hemos hecho nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer pasear contigo por la Rúa, Elvira. Muy fácil. Muchas gracias. Muy fácil. Gracias. Y a ustedes ya saben que el próximo martes vuelven a tener otra cita con nosotros aquí en La 8.